Hola amigos, ¿qué tal? Soy Saigononindu y hoy vamos a hacer un gameplay de este juego de la compañía Data East del año 1991, el Tumble Pop, posiblemente uno de los mejores que tiene esta compañía. Bien, vamos a echar nuestra monedita virtual y aquí podemos ver a unos personajes que aparecen en otro juego, el Atomic Runner, de la misma compañía de Data East. Eso es una cosa que siempre me ha gustado, que personajes de otros juegos de la compañía aparezcan en él. En este juego podremos ver a los personajes principales del Carnov, del Cabeman Ninja y del Atomic Runner Chernov, de la misma compañía, de Data East. Y comentar que Tumble Pop pues es un videojuego de plataforma desarrollado por la compañía Data East, lanzado en el año 1991. Este juego posiblemente se considera una obra clásica de culto, pero parece que algunos elementos son copiados del Snow Bros, lanzado un año anterior. La mecánica del juego pues es la siguiente: manejamos a dos chicos que con unas máquinas aspiradoras de fantasmas debe limpiar la pantalla de todo tipo de seres sobrenaturales, desde hombres invisibles, momias, hasta plantas carnívoras. La mecánica pues consiste en absorber enemigos y soltarlos contra otros antes de que el contenedor que llevamos a la espalda explote por presión. Las zonas de este juego estaban divididas en múltiples subniveles. Estaban ambientadas en lugares de todo el mundo, como Francia, Australia, la Antártida, Japón, etc. Una cosa que me encantaba a mí de este juego era que los enemigos finales eran enormes y regalaban algunos de los momentazos del juego, como un muñeco de nieve gigante, un dragón de fuego. Y una cosa que siempre ocurría en los recreativos es que siempre estaba por ahí algún listillo frente a la máquina que te decía: ¿quiere que te lo pase? ¿Quiere que te lo pase? ¿Eh? Siempre estaba por ahí este tipo de personajes. Este juego guarda muchos ítems que están ocultos en el juego. Estos ítems se pueden conseguir a la hora de arrojar a los enemigos en la pantalla, en ciertas partes de la pantalla. Habrá desde letras que están escondidas para completar la palabra Tumble Pop, que seremos obsequiados con una vida gratis, unos patines, el cual nuestro personaje irá mucho más rápido. Tendremos también una especie de arma láser, el cual nada más tocar a los enemigos estos morirán. En fin, hay muchas cosas escondidas en este juego. Los escenarios de este juego son de ciertos lugares famosos del mundo, como esta fase, que es la famosa pirámide de Giza. Una cosa buena que tiene este juego es que si nos lo montamos bien, de una sola atacada podemos coger a todos los enemigos que aparecen en pantalla y de una sola atacada puedo cogerlo y lanzarlo a la vez. Eso es bastante complicado, pero vamos, con un poquito de práctica y saber en dónde están ciertos enemigos en la pantalla se puede realizar. Bien, si os dais cuenta, nada más que nos queda una letra por completar la palabra Tumble Pop. Bien, estamos ante el enemigo final de fase y este enemigo posiblemente es uno de los enemigos más difíciles que hay en el juego. Recuerdo que la recreativa se solía coger al principio para que no fuera tan difícil en fase siguiente tropezarnos con él. Este enemigo lo malo que tiene es que los ayudantes que salen nos van a poner en serios aprietos. Por lo cual, la gracia es coger este mundo uno de los primeros para que la dificultad de este enemigo no sea tan difícil. Bien, nos vamos a la siguiente fase y a ver si podemos conseguir la letra que nos queda, la P, para completar la palabra Tumble Pop, el cual seremos obsequiados con una vida gratis. Hemos cogido los patines. You do it.
Vamos a intentar agrupar a todos a la vez. Así nos queda este. Perfecto. Esto es lo que os decía, que de una sola atacada podemos coger a todos los fulanos que hay en pantalla y lanzarlo. A ver, que no aparezca esa P que nos queda. Ese tarro fuera. Tú por aquí. Ahí va, perfecto. Siguiente, pase por caja, hijos míos. Aquí va a aparecer la P que nos va a hacer falta para completar la palabra Tumple Pop, que está abajo del todo. Vamos a coger a un fulano de esto, lo soltamos por aquí. Y la P. Bien, darse cuenta ahora la pantalla esta en que los peldaños tiene el logotipo de la compañía DataEas. Curioso, Tan 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 tan. Hemos sido obsequiados con una vidilla gratis, que nos va a venir muy bien porque la dificultad de este juego se las trae, señores, Es un juego bastante complicado de esto de hacer, por lo cual la misión de nosotros es intentar sacar la gran mayoría de vidas gratis para poder completar el juego. Aún así, digo que nos va a hacer falta más, Bien, aquí tenemos más letras que hemos sacado. Este juego, como curiosidad, nada más que fue conversionado a la Game Boy. Y es una pena, porque podía haber tenido alguna que otra conversión para algún sistema doméstico, como ordenadores, o por ejemplo para la consola Super Nintendo o Genesis de Sega. Es una pena porque es un juego que se merecía tener una conversión para estos sistemas, Bien, estamos ante el enemigo final de fase y daros cuenta que es como una especie de nave nodriza que lanza como una especie de puños. Esos puños los tenemos que coger y arrojarlos frente a él. Si hacéis un poco de memoria, cada vez que le demos un toque al enemigo escucharemos un quejido. Este quejido es el mismo sonido que se escuchaba en películas de los 70 de Godzilla y de Gamera. Este sonido del quejido también es el mismo que aparece en juegos como el Cavemen Ninja de Super Nintendo y de la versión arcade. Es el mismo sonido. Siguiente fase y estamos en Nueva York frente a la difunta Torre Gemela. ¿Quién le iba a decir a esta Torre Gemela lo que le pasaría años siguientes? En fin, cosas que pasan. Aquí en esta fase pues veremos fantasmitas que tienen una apariencia gelatinosa, cabezas de calabaza que tienen como una especie de camisa desgarrada, pulpos, que el enemigo de esta fase es un pulpo gigante, una especie de capas que son unos dragones míticos japoneses que lanzan como unas bolas de ácido sobre el suelo, unos frascos con forma de calabaza de Halloween. En fin, que van a aparecer aquí montones de enemigos. A ver si lo podemos coger. Vente para acá. Ahí va, perfecto. Siguiente. A ver si sale por aquí la letrita que nos queda. Ahí está la U. Perfecto. Hemos cogido la barrera que nos va a proteger de cualquier impacto de los enemigos. Hay algunas fases que, si os dais cuenta, vamos, las terminamos súper rápido. Este es el enemigo que os dije, la capa esta. Ten, ten, ten. Este enemigo escupe ahí como una especie de ácido y hay que tener mucho cuidado de no tropezarnos con él. Ten, 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 ten. Aquí creo que sale la L. Vamos a ver. Vamos a cargarnos la calabaza esta. Así, otro toque más. Y en la parte de abajo aparece la L. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Eso es otra que tenemos que memorizar en qué fase están todas las letras.
Pero vamos, eso se consigue, como podéis ver, a lo largo de miles de partidas. Muchas horas jugando a este juego, señores, en los recreativos. Bien, pues lo dicho, tenemos ya 5 vidillas. Ya nos queda menos para completar este mundo. Vamos a intentar cargarnos la calabaza que está por ahí jodiendo. Ah, sí, estupendo. Tú, vente para acá. Siguiente fase. Bien, este enemigo hay que tenerle también bastante respeto, pues entraña un poquito de dificultad, más que nada por los pulpitos chiquititos que salen por ahí, que en cualquier momento pueden subir con el remolino ese, como podéis ver, y nos matan, ¿eh? Por lo cual hay que tener bastante cuidado y extremar la precaución. Venga, hombre, vamos a darle ya los últimos toques que le quedan. Le quedan dos nada más. Vente para acá, a ver si lo podemos coger. Daros cuenta los brazos del pulpo que están ahí jodiendo. Bien, lo hemos conseguido derrotar. Perfecto. Bien, hemos derrotado al enemigo de esta fase, el pulpito. Fase completada. Tan, tan, tan. Y nos vamos a Brasil. Aquí en Brasil, pues estamos en Río de Janeiro, frente a la estatua del Cristo Redentor. Aquí nos encontraremos con ciertos personajes como llamas vivientes de un solo ojo, una especie de yeti de color naranja. El enemigo final de fase es una especie de dragón de fuego que emerge de un mar de fuego y lanza de su boca llamas vivientes. En fin, una fase bastante jodidilla. Una cosa que os quería comentar, que es que a simple vista este juego parece ser sencillo, pero os garantizo que para nada es sencillo, ¿eh? Es bastante complicadillo. Pues hay que aprenderse ciertos patrones de ataque de estos enemigos. En cualquier descuido nos pueden matar, os lo garantizo, ¿eh? Por lo cual hay que tener bastante cuidado. Siguiente fase, vamos a intentar recolectar las letras que nos quedan para completar la palabra Tumble Pop. Sí, vamos a cargarnos el botijo ese de piedra que está ahí. Ay, perfecto. A ver, vente para acá. Así lo lanzamos contra la pared. Siguiente fase. Aquí están los Carnouf, que lanzan el fuego. Cuidado que nos pueden caer encima y matarnos. Así, perfecto. Vente para acá. Ahora, otra letra, ya nos quedan menos. Así, a cogerlo todo a la vez. Vamos a intentar cargarnos eso de arriba. Así. Toma, fuera. Cuando aparezca este tipo de enemigos, las vasijas esas, consejo que os doy, hay que intentar cargarla lo más rápido posible, ¿eh? Pues empieza a salir ahí montones de fulanos y se llena la pantalla entera, ¿eh? Esta fase es muy sencilla, como podéis ver, ¿eh? Nos subimos por aquí y no hay ningún tipo de problema. Aquí están los Carnouf. Siguiente fase. Estamos ante el enemigo final de fase. Es una especie de dragón de fuego. Hay que darle en todo el morro, así. Uy, 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 por los pelos, señores. Hemos hecho ahí una virguería, vamos. Toma, otro más. Ahí va, perfecto.
Los enemigos son alucinantes, ¿eh? Como podéis ver, ven aquí, hijo mío. Cada vez que le damos un toque, el ojo aparece ahí todo saltón. Bien, mundo completado. Y nos vamos a la Antártida. Los enemigos de esta fase son muy simpáticos, pues son como una especie de muñequitos de nieve chiquititos, ¿eh? Que son bastante puñeteros, ¿eh? Nos van a dar también bastante por culillo. Esta musiquita también está muy buena. Tanan, tanananan. La T. Tanananan. Y los enemigos que aparecen en esta fase pues son los siguientes. El típico muñeco de nieve con bufanda y nariz de zanahoria. Una especie de yeti, pero de color azul. Unos hombres de nieve con una pala, la cual la usa para arrojar bolas de nieve que van a ir rodando por todo el piso. Unos frascos hechos de vidrio de color azul con un ojo. Y el enemigo final de fase pues es un muñeco de nieve gigante sin brazos ni piernas, pero con un gran salto y puede incluso dejarnos sin espacio, ¿eh? Por lo cual hay que tener bastante cuidado. Bien, hemos conseguido otra vidilla gratis, ¿eh? Ya tenemos 6. Esto es una especie de aspiradora también con el logotipo de Data East, como podéis observar. Siguiente fase. Este mundo no es muy complicado, ¿no? Los mundos más complicados suelen ser el de Egipto, como estuve comentando, que se abstrae. Ahí, vente conmigo, perfecto. Cogemos las moneditas y saltando por ahí. Vengamos a cargarnos primero a esta gente que lanzan las bolas de nieve. Hay que tener mucho cuidado de que no nos den. Ahí, vamos a cargarnos la vasija esa. Fuera, perfecto. Aquí vamos a intentar sacar una letra, a ver si sale. No, no ha salido. Vamos a cargarnos la vasija de ahí arriba. Vamos a esperar que bajen esta gente. En ciertas pantallas no hay que ir a la ligera, ¿eh? Pues como vayamos a la ligera, no nos van a matar seguro. Con lo cual hay que ir despacito y esperar que bajen ciertos personajes para poderlo matar sin ningún tipo de problema. Como por ejemplo este fulano. Exacto, el frasco ese fuera. Así, con mucha tranquilidad hay que ir. Siguiente fase. Voy a intentar cogerlo todo a la vez. ¡Ay, qué pena! El pedazo de diamante, que no se diga. Ah, perfecto. Siguiente fase. Vamos a coger a esta gente. Fuera, perfecto. Daros cuenta los toques humorísticos tan buenos que tiene este juego, ¿eh? Sobre todo en el diseño de los personajes. La verdad que la compañía de Data East se lució con este juego, ¿no? Y como dije anteriormente, es bastante parecido al Snow Bros. Bien, estamos ante el enemigo final de fase, que es el típico muñeco de nieve. Daros cuenta la cara tan macabra que tiene, como de asesino ahí, con su pedazo de bufanda, su zanahoria. Hay que tener cuidado porque nos quiere aplastar. Ahí saltando con el cubo de la playa en la cabeza. Ese toque humorístico bueno. Para mí este es el personaje que más me gusta dentro de esto de los jefes. Es súper simpático este enemigo, ¿eh? Ahí está, ahí la cabeza ahí botando, ¿eh? ¡Fuera!
Lo hemos conseguido, ¿verdad? Mundo completado. Siguiente mundo. Y aquí pues nos vamos a encontrar a los personajes del juego Cableman Ninja, que son los trogloditas estos. También están, como podéis ver, las plantas aquí en esta fase, que de hecho el enemigo final de fase de este mundo es la planta del Cableman Ninja. Aquí hay escondido, exacto, un aumento de disparo. Vamos a ir cogiendo las letras que nos quedan, a ver si podemos completarnos otra vidilla gratis. Así, venga, boom, apilonando a gente. Pues, de lujo, vamos. Ahí abajo estaba la frase Cableman. Y aquí pues salen criaturas peludas, de la misma forma que la Antártida y Japón, pero estas son de color verde. Los típicos trogloditas o cavernícolas, como queramos llamarlo. Las plantas carnívoras con cabeza amarilla. Los hombres de tierra con una pala, la cual la usa para arrojar bolas de tierra que van rodando por el piso. Los frascos con forma de planta de pétalos rojos. Y el enemigo final de fase, por lo que he dicho antes, la típica planta que aparece en el Cableman Ninja. Hay ciertas pantallas en este juego que están hechas a mala idea para que te maten por lo menos una vida, por lo cual cuando lleguemos a ciertas pantallas hay que estudiar muy bien en qué posición hay que ponerse para intentar que no nos maten. Pues en cualquier momento, un despiste que tengamos, vamos, va a la vida y nos matan. Y si nos matan, pues vamos a tener serios problemas a la hora de recuperarnos, conseguir velocidad y aumento de disparo. Por lo cual hay que ir tranquilito, Bien, vamos a saltar por ahí arriba. Cuidado con el fulano este que tira la bola de tierra. Vamos a cargarnos eso de ahí. Ahí, perfecto. Yo os lo vuelvo a repetir, que parece el juego muy sencillo, pero hay que ponerlo a la práctica y os daréis cuenta que no tiene nada de sencillo, Vamos, llegar hasta aquí sin que te maten, vamos, es un auténtico reto, A ver, vamos a intentar matar a la planta esa que está ahí dando por culillo. ¡Uy! Y ahí está el tío se dando también la lata, tirando las bolas de tierra. Ahí va. ¡Fuera! ¡Tan, tan, tan! Siguiente fase. Ahí ven. Hay que saltar rápido, llegarnos hasta arriba, matar la florecilla esa. Ahora nos cargamos el fulano ese. Hay que tener cuidado por ahí. Muy despacito. ¡Uy! Uf. Menos mal que podemos coger a más de un enemigo y meterlo dentro de la aspiradora, porque si no, vamos. Bien, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Nos tenemos que ir hacia este lado de la derecha para matar a esta cabeza. ¿Qué pasa si nos ponemos en el lado de la izquierda? Pues que la planta, al ver que estamos, digamos, con tantas vidas y no nos han matado, automáticamente se irá hacia nosotros y nos quitará una vida. Por lo cual, el truco es el siguiente: irse del tirón a la cabeza contraria. Y así no nos matará por la cara. Porque ha pasado que me he llegado muchas veces aquí a este enemigo y lo típico, me he puesto en el lado de la izquierda de la pantalla y ha venido la cabeza y vamos, por la misma cara, ahí, ¡mam! Me ha comido por la cara. Por lo cual, nos vamos al lado contrario y solucionado. Una recomendación que os doy, por si os llegáis hasta aquí. Bien, mundo completado. Siguiente mundo.
Bien, aquí vamos a conseguir otra vida gratis. Me encanta esta pantalla. Daros cuenta del fondo ajito animado con luces. Vidilla gratis. Ya son 7. Casi nada, señores. 7 vidas, ¿eh? Tan, 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 tan. Bien, aquí van a aparecer ocultas otras letrillas. Vamos a sacarlas en la parte de la derecha. Ahí, vamos a esperar a que cambie la T. Bien. Y la gracia de este juego es saber sacar dónde están todas las letras. Sabiendo sacar dónde están todas las letras escondidas, pues nos podemos hacer perfectamente con montones de vidas, como podéis ver, ¿eh? Y claro, al hacernos de vidas gratis, pues es mucho más fácil hacernos el final del juego. Por lo cual, hay que memorizar en qué sitio está cada letra. Bien, y este mundo nos sitúa frente al monte Fuji. Aquí en este mundo, pues hay criaturas peludas iguales que las que aparecen en los escenarios de la Antártida y Australia, pero de color naranja. También aparecen esqueletos como los de Egipto, pero estos tienen unos ojos y unos zapatos, me parece que son azules. Aparecen unos yureis, que es la típica representación de los fantasmas en Japón, con el triangulito blanco en la cabeza, además de una lengua afuera y con un ojo. También están los kappas, que son los dragones míticos japoneses, que lanzan como una especie de bolitas de ácido sobre el suelo. Están los frascos con forma de izakaya, que es como si fuera una especie de lámpara japonesa, esta con una especie de ojo. El jefe final de fase es el muñeco Daruma, dividido en 5 partes que a medida que le golpeamos una de su parte se va encogiendo hasta llegar a la última parte. Le salen brazos, piernas y comienza este enemigo a perseguirnos en el escenario. A partir de esta postura podremos empezar a quitarle puntos de vida. Sus amiguitos sirvientes aparecerán en la parte superior de la pantalla para intentarnos matar. A ver, vente para acá. Ahí. Vamos a coger aquí a los fantasmitas esto. Hay que tener mucho cuidado porque salen, muchas veces salen, vamos, delante de nosotros, ¿eh? Ahí, perfecto. Siguiente fase. Esta fase, como podéis ver, es muy facilita, ¿eh? Vamos ahí a saltar encima de la vasija esta. No es una fase que sea muy complicada, ¿eh? Vamos a bajarnos por aquí abajo. Nos vamos a poner aquí encima de esta nube. Vamos a coger el Pou. Estas vasijas creo que aguantan hasta 4 o 5 toques. Depende si le empezamos a dar de toque a toque. Fase completada. Hay que tener cuidado porque van a saltar estos esqueletos desde ahí arriba, ¿eh? Aunque hay que estar muy pendiente de la parte de arriba, ¿eh? En cualquier momento se nos echan encima y vamos, y nos matan. Y hasta ahora, crucemos los dedos, vamos estupendamente bien. Bien, fase completada. Bien, este es el enemigo final de fase que os estaba comentando. Daros cuenta que original es. Con su bigote y su pedazo de cejas ahí. Esta tiene la cara de cabreado. Venga, vente para acá. Ven aquí, gorrinillo. Toma ya. Perfecto. Daros cuenta que no es un enemigo muy complicado, ¿eh? Es de los más fáciles que hay. Bien, mundo completado. Bien, y nos vamos al espacio. Esta fase es una maravilla. Escuchad la música. Podéis ver los alienígenas que hay por ahí.
Es una maravilla, ¿eh? ¡Qué música tan buena! Tan, 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 tan. Fase completada. Aquí vamos a ver a los al personaje del juego de Data East, el Atomic Runner, que es ese personaje que está lanzando ese disparo, que es bastante puñetero, por lo cual en el momento que lo veamos, si podemos quitárnoslo de en medio, hay que eliminarlo rápidamente. El diseño de los alienígenas me encanta, ¿eh? El juegazo que nos regaló la compañía Data East allá en el 91, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es un juego que podemos jugar tropecientas mil veces, que no nos cansamos para nada, ¿eh? Ya aquí hay que tener mucho cuidado ya, ¿eh? Ok, despacito, vamos a cargarnos eso de ahí abajo. Despacito, así. Este mundo, salvo ciertas pantallas, posiblemente uno de los más difíciles que hay, Siguiente. Venga, vamos a saltar aquí del tirón, vamos a cogerlo a todos. Ahí va, perfecto, vamos a coger a este fulano de ahí abajo. No paran de joder esta gente. Venga, bájate para abajo, hombre. Perfecto. Uf, no vea, no vea cómo vamos. Vente para acá. Con cuidado que va a bajar hacia nosotros. Perfecto. Venga, vamos a intentar matar eso. A ver si podemos saltar, joder. Uf, normal. Siguiente fase. Vamos a cogerlo todos los que podamos. Vení aquí, gorrinillos del espacio. Ya están esta gente poniéndose soviéticos, ¿eh? ¡Uf! ¡Vida gratis! Señores, señoras y señores, 8 vidas gratis. O sea, si hemos llegado a la última fase sin que nos maten. Vamos, uf. No ha salido la partida bordada, vamos. 8 vidas. Ahí va, perfecto. Joder, no están dando la lata a esta gente, ¿eh? Fuera ya, hombre, ahí va. Qué pesados son. Venga, hombre, ya, muere ya. Así, hombre. Vente para acá, hombre, ahí va. Siguiente fase. Uf, esta fase se la trae, ¿eh? Vamos a ver. Hay que ir con mucho cuidado porque nos pueden joder, pero bien, ¿eh? Uy, 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 por los pelos. Vente para acá, hombre. Ahí. Vamos a subir para arriba. Ya, fuera ya. Qué gente más pesada, hombre. Aquí le tengo yo un miedo que no veamos. Fuera. Pues por culo que está dando el tío ahí con la pistolita, vamos. Me cago en la leche. Qué tío. Ven aquí, hombre. Ay, ay, ay. Que como me retrase, va a salir el fulano este del tiempo y me va a matar. Joder. Venga ya, hombre, no me deja pasar, ¿será? ¿Será gorrino el tío? ¡Me cago en tus muelas, desgraciado, ven aquí! ¡Uy, uy! ¡Venga, hombre!
Venga. Joder. La jodimos. ¿Y el tío cómo se ríe? Demasiado, vamos. Demasiado que no hemos llegado hasta el final. Sin que nos mataran. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos conseguido derrotar eso. Ya nos quedan estos alienígenas. Ven aquí, hombre. Ahí va, perfecto. Uf. Bien, aquí está el enemigo más difícil del juego. Joder, coño. Cago la hecha. Este tío a mí me pone nervioso con ese ruido, con el A ver. No hay que ponerse nervioso, hay que ir tranquilito. Y cuando veamos un huequito, intentar darle. Pero como se mueve tanto el gorrino, el desgraciado este, a ver si podemos darle. Hay un truquito que consiste en ponernos en el lado derecho de ahí. Pero hay que tener cuidado porque hay muchas veces que nos da, Eso se nos es un truco muy efectivo. Joder, venga, hombre, ya. Ahí va. Ya, ya, muere ya, hombre. Se hace ya de pesado ya este tío, Venga, hombre. Así, perfecto. Joder, no vea la que está dando el tío, Venga ya, hombre, muérete ya, pesado. Ahí va, venga, que no se diga. Dos cojones y un palito, venga. Joder, ya ahora cómo va a salir el fulano este del tiempo. Porque me estoy demorando mucho. Joder, qué casualidad, ¿ves? Que cada vez lo tire, tiene que chocar con otro. Como podéis ver, este tío, vamos, es una auténtica pesadilla, Uy. Ya está ahí jodiendo al tío. Riéndose. Ah, imposible, me lo veo. Uff. Que ya, hombre, muérete ya. Me cago en todo lo que se menea. Este pa' cago, rino. Uff. Ahora esto es una cosa muy típica que era que tenían los juegos antiguos. Y eran que volvían a salir todos los enemigos que antes habíamos destruido. Bien, aquí están. Vamos a derrotar otra vez todos los enemigos que antes hemos conseguido destruir. Estos enemigos pues ya no son tan difíciles, Daros cuenta que nada más que tiene 4 puntos de vida, nada más. Nada más que queda un toque. El toque del honor, como digo yo. Ahí va, perfecto. De fondo se ve la tierra. El dragón de fuego. Que no entraña mucha dificultad. Joder, qué toque más bueno le hemos dado. Uy, ve, cuidado. Siguiente, pasen por caja, señores. Venga. Este enemigo tampoco entraña mucha dificultad. Ven aquí, hombre. Ahí va, perfecto. Ah, sí, venga. Toma, toque doble. Perfecto. Ya me están acorralando los fantasmas. Perfecto, venga. Siguiente. El payaso que nos ponemos aquí. Hacemos el truco.
Y no nos da. Ah, sí, perfecto. Uy, poco más y le damos. Ahí va, perfecto, siguiente. La nave nodriza, que tenemos que dispararle con los puños. Uy, uy, uy. Me cago en la leche que me ha dado. Será desgraciado. ¡Oh! Que tener cuidado, no nos vayas a jorobar. Vaya hambre. Ahí, venga. Uy, 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 uy. Daros cuenta que ya están soviéticos perdidos, ¿eh? Han dicho, este fulano va a venir aquí con todas las vidas y se va a hacer juego. Nanai del peluquín. Ahí, venga. Uf. Nos están poniendo en un aprieto, ¿eh? Dios, este tío es, vamos, cagarte, ¿eh? Vamos a intentar que nos den. Dios, además está difícil daros cuenta todas las bolas de fuego que escupe, ¿eh? Hay que tener cuidado cuando extiende los brazos, que como nos ve, nos mata, ¿eh? Daros cuenta, ¿eh? Cómo se están poniendo conmigo, ¿eh? Uy, 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 uy. Si no vale, hombre. ¡Fuera ya! ¡Ahí va! ¡Que no se diga! La planta, lo dicho, nos tenemos que ir a este lado. Porque si no, nos va a quitar una vida por la cara. ¡Uy, uy, uy, uy! Está soviético, ¿eh? Los enemigos están soviéticos. Hay que extremar la precaución. Toma. Otro. Ahí va, perfecto. Venga ya, hombre. Ahí va. ¿Qué por culo están dando? El muñequito de nieve. Mi enemigo favorito. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Estáis saltando el muy hijo de su madre. Le vamos a darle ahí. Le hemos quitado ahí bastante energía. Paso de arriesgarme. Desde aquí arriba voy a intentar darle. Perfecto. Vamos ya a lo seguro. Otra vez este asqueroso tío. Que es como una especie de cyborg. Uf, se agradece, hemos cogido la velocidad. Bien, le hemos dado el toque bueno. Ahí va, otro toque, perfecto. Ahí va, perfecto, que no se diga. Cuidado que nos quiere dar. Bien, nada más que le queda dos toques de energía. El tío nos quiere ahí, coge, vamos. ¡Fuera! Un toque. A ver si conseguimos darle. Perfecto, esta vez lo hemos podido matar. Bien, aquí está el enemigo final del juego, que es este especie de profesor montado en este ingenio mecánico. Tampoco entraña mucha dificultad. Lanza los puños estos que lanzaba la nave nodriza. Qué toque más bueno le hemos dado. Ven aquí. Lo conseguiremos, ¿eh? Dios, ese sí que le ha dolido.
¡Ya! No ha dado con los brazos. Bueno, ya está a punto de perecer. Bien, y ahora se va a desacoplar del ingenio mecánico y va a salir por ahí volando. Vamos a intentar cogerlo, aspirarlo. Bien, lo hemos conseguido aspirar. Vamos a soltarlo. Y señores, no hemos completado el juego. Bien, hemos estado cerca de 46 minutos aquí jugando. Os doy las gracias por haberme aguantado, ¿eh? Un saludo muy fuerte a Pepa Lacan, Denny Metanol, Fran Friki, Franco Sabat, Chura, Tío Drevin, Gaby Dantes, Mundo Musical 2000, Zero Seed. Y nada, amigos, lo dicho, muchas gracias por haber visto este full gameplay. Y nada, nos vemos en el próximo juego. ¡Saludos, amigos!